¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por por acudir esta tarde de viernes, muchas gracias al Ateneo y muchas gracias a, al doctor Javier, que desde Zaragoza ha querido coger el autobús para, para acercarse aquí y compartir pues, sus investigaciones y sus estudios. Eh, la, el acto se va a dividir en básicamente bueno, en, do, en dos partes, la, la ponencia de, del doctor y luego haremos un pequeño bueno, una pequeña rueda de preguntas, intervenciones, que intentaremos que dure una media horita, es decir, una hora de conferencia y media hora de, de debate. Eh, yo solo quería resaltar cuatro cuatro palabras de por qué estamos aquí. Hemos sido un, un grupo de docentes. En el ámbito de la secundaria, bachillerato y también algo de la universidad, con inquietudes en, la, en materia educativa, estamos intentando crear una, una nueva asignatura que ensalce el pensamiento crítico de nuestros alumnos. Y uno de los temas que hoy día está, digamos, en el candelero, pues es el cambio climático o el calentamiento global o bueno, todos los eufemismos o terminologías con los, que, con los que se puede llamar. Y por eso, en el ámbito de un seminario de, 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 del, del CEP, del Centro de, de Profesorado, pues invitamos el año pasado a, a Javier a darnos una, una charla a este grupo de profesores. La verdad es que se nos quedó corta y pensamos que era tan interesante que quisimos abrirla a, al público en general. Y por eso le hemos traído esta segunda vez a Santander. Cuatro palabras nada más quiero destacar. Anonimato, profundidad, objetividad y comunicación. ¿Anonimato por qué? Porque estamos escuchando muchas veces en los medios de comunicación, en las redes sociales, en, bueno, en todos los medios que nos rodean, pues expertos, comités, eh, técnicos... Y en cambio aquí tenemos a, a un personaje con, con nombres y apellidos que no se esconde delante de una cuenta de Twitter, o de un rótulo en la televisión, sino con nombre y apellido, con sus investigaciones y con sus datos que da la cara. La segunda palabra, profundidad. Siguiendo el hilo de lo que he dicho anteriormente, nos podemos dar cuenta que a poco que observemos críticamente la manera de informar en general, vemos como el hecho de profundizar empieza a ser algo sospechoso. Si alguien que profundice en un tema ya empieza a ser visto de una manera un poco extraña. Y en cambio, aquí tenemos a, a un experto en, en el tema de, de la geografía y de la climatología que va a profundizar y nos va a dar datos objetivos sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que ha ocurrido en la, en la tierra y, y lo que ha pasado con el clima. Objetividad. Vivimos en una era del relativismo en todos los aspectos. Ya han dejado de existir o nos quieren hacer creer esos valores universales. Y cada uno pues piensa las cosas a su manera. Entonces, todos los valores son relativos. Por lo visto, el método científico que tanto se estudia en la escuela y que todo, aparece en todos los libros, en todos los cursos, pues para algunos temas pues, no, no es válido. Y hoy vamos a ver cómo el método científico se va a aplicar de una manera rigurosa. Y el último término que quisiera resaltar es el de la comunicación. Porque otra de las características de esta época en la que estamos viviendo es esta saturación de información constante a través de todos los medios. Hay un bombardeo en todos los temas que nos están rodeando, informaciones, 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 que muchas veces nos dificultan tomar una posición o tener una opinión sobre un tema en concreto. Eh, por eso el año pasado tuvimos la suerte de contar con, con el doctor del Valle, que lo que nos mostró fue estos datos de manera objetiva. Para que nosotros luego podamos sacar nuestras propias conclusiones. Dicho lo cual, una pequeña presentación de, del ponente que hoy eh, nos acompaña es eh, Javier del Valle Melendo, doctor en climatología por la Universidad de Zaragoza, máster en Educación Ambiental, máster en Evaluación de Impacto Ambiental en el Instituto de Estudios Ecológicos y diplomado en Altos Estudios Internacionales. Dentro de su experiencia personal eh, encontramos que es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza, profesor del Centro Universitario de la Defensa. Perdón, fui profesor. Ah, bueno, fue. Un... fue. Ahora... Eh, y ahora es eh, profesor del Centro Universitario de la Defensa. Sí. Y también profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde el 2019 hasta hoy. Y también es coordinador y profesor de numerosos cursos en universidades españolas y extranjeras. Destacar eh, dentro de premios y galardones que ha obtenido el acceso al premio para tesis y trabajos de investigación sobre medio ambiente del 92 y premio nacional de investigación e innovación educativa de 2005. Aunque el de mayor entidad es el premio Medio Ambiente Aragón 2015, otorgado por el gobierno de Aragón a propuesta de la directiva del Centro Universitario de la Defensa. Sus principales líneas de investigación se centran en aguas superficiales, análisis del tiempo, climatología analítica, climatología aplicada, climatología regional, climatología regional de montaña, educación ambiental, espacio natural protegido, geografía de los recursos naturales, glaciología, hidrografía y meteorología sinóptica. Y entre sus publicaciones pues encontramos 24 libros o capítulos de libros de carácter científico 45 artículos de carácter científico, 72 aportaciones a congresos científicos, 10 libros o capítulos de libro de carácter didáctico o divulgativo, 15 materiales diferentes de carácter didáctico o divulgativo y 60 artículos de carácter divulgativo. Ha participado en 51 proyectos o contratos de investigación con financiación autonómica nacional o europea, con temas muy variados como el clima, recurso hídrico, educación ambiental, calidad ambiental, entre otros. Y también ha realizado estancias de investigación en Groenlandia, en la península de Kamchatka, en la base antártica española Gravial de Castilla, entre otros. Y dentro del de, ámbito de la divulgación de la investigación, también ha realizado una amplia e intensa labor como divulgador científico en los temas ya antes señalados, tanto en televisión como en radio, prensa, con artículos publicados en bueno, periódicos de Aragón y coordina desde hace 12 años un curso sobre clima y recursos hídricos en la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza, e imparte otro curso sobre la importancia ambiental y las particularidades de los ibones del Pirineo aragonés, además de numerosas conferencias y charlas en centros culturales y en numerosos lugares de España. Y también ha participado en Semanas de la Ciencia, Ciencia en Colegios y numerosos eventos de divulgación científica. Bueno, cuenta con una amplia... Una lista de publicaciones y proyectos que bueno, luego si desean conocerlo también en, le podemos dar un enlace para, para conocerlo y sin más eh, dejo ya al profesor del valle para que nos muestre pues lo que ha venido a hablar muchas gracias eh, eh, muchas gracias mateo gracias bueno pues muchas gracias a mateo por la presentación yo voy a ser Breve y enseguida voy a empezar la, eh, a dar la conferencia, pero por supuesto tengo que agradecer a las personas que me han invitado y a la tienda de Santander. Agradecerle sinceramente el estar aquí, el poder dar la conferencia sobre un tema que me gusta y sobre todo que venir a Santander y venir a Cantabria, el que me conoce sabe que para mí es un enorme placer. Es una tierra a la que quiero mucho y siempre para mí es muy, muy agradable venir aquí. Bien, pues eh, gracias de verdad a todos. Voy a, si no les importa, dar la conferencia de pie porque yo estoy acostumbrado a dar clases siempre de pie. Me siento más cómodo y creo que es más cercano también de cara al público. Así que voy a dirigir la conferencia desde la tril. Bien. Creo que se escucha bien. Bueno, pues eh, en primer lugar, les voy a presentar el índice de la conferencia. Primero haré una pequeña introducción sobre las diferencias entre tiempo y clima. Y veremos o recordaremos qué es el cambio climático. Haré un breve resumen de la evolución del clima histórico de la Tierra, que me parece que es interesante conocer cómo evoluciona el clima en, en los últimos milenios. Veremos las proyecciones a futuro, según la teoría del cambio climático, y lo compararemos con algunas observaciones realizadas con las proyecciones. Insisto en lo de algunas observaciones, porque no, todo, no podemos analizar todos los parámetros, lógicamente. Analizaremos algunos. Después realizar algunas reflexiones personales y estaremos a algunas breves conclusiones de lo visto, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos con la primera parte, las diferencias entre tiempo y clima que en ocasiones en los medios de comunicación no siempre están del todo claras. El tiempo son las características de la atmósfera en un tiempo y en un lugar determinado, temperatura, insolación, viento, humedad, precipitación, etcétera. Presenta gran variabilidad. Y cambia con rapidez, es decir, hoy en Santander hay unas determinadas condiciones y mañana podemos tener un día completamente diferente, por lo tanto, en días o en horas cambia. Es relativamente fácil de predecir hacia el futuro, hasta con nueve días, con cierta fiabilidad en los modelos actuales que hay ahora. Bueno, pues hay modelos que con nueve días suelen predecir el tiempo bastante bien. A partir de tres días ya el margen, el margen de error aumenta, pero bueno, digamos que hasta nueve días se puede predecir el clima pues son las características medias de la atmósfera en un lugar determinado. Lo conocemos después de una observación larga de la atmósfera, normalmente de 30 años, y según cuál sea el periodo de 30 años elegido, las características del clima pueden ser algo diferentes. Además el clima no es inmutable, cambia a lo largo del tiempo, pero de forma lenta, así como el tiempo cambia de hora en hora y de día en día, el clima no, el clima cambia poco a poco, cambia de forma lenta. Y por lo tanto, es difícil de predecir el clima del futuro. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, pues es una teoría. Es una teoría que afirma que estamos en un momento en el que el clima del planeta está cambiando de forma más rápida que lo que se considera natural. Según esta teoría, el hombre, el ser humano, es el principal responsable de este cambio. Y sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, el metano y el vapor de agua. Las consecuencias. Que se eh, ascriben al cambio climático son, pues, un aumento generalizado de las temperaturas, lo que se denomina calentamiento global, cambios en los regímenes de precipitaciones y, en general, parece que en la región mediterránea, aunque no, aquí no estamos en la región mediterránea, pero buena parte de España está en la región mediterránea, sufriría una disminución de las lluvias y un aumento de la intensidad y la frecuencia de fenómenos climáticos extremos. Esto yo creo que es conocido por todos, así que lo he puesto solamente a modo de recordatorio y de resumen. ¿Cuáles son los principales factores que determinan el clima en la Tierra? El Sol. ¿Sobre él tenemos margen de acción? No. Las características astronómicas, es decir, la órbita, el eje de inclinación de la Tierra, cuestiones astronómicas. ¿El ser humano tiene margen de acción? Tampoco. Los volcanes. Los volcanes emiten calor, emiten grandes cantidades de CO2, emiten gases con partículas que influyen en la radiación solar recibida por la superficie terrestre. ¿Tenemos margen de acción? Tampoco. Y las actividades humanas, que emiten CO2, emiten calor, etc. ¿Tenemos marginación? Sí, evidentemente sí. ¿En qué porcentaje y cómo influyen cada uno de estos factores en la evolución del clima? Pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Y hay muchos estudios, unos tienden a darle mucha importancia a las actividades humanas y otros tienden a quitar importancia a las actividades humanas. No hay consenso sobre cuál es el peso, la influencia de las actividades humanas en esa compleja ecuación de eh, factores que influyen en el clima. Aquí vemos un ejemplo. Uno de los factores que influyen es el Sol. Y el Sol, aunque tengamos la idea contraria, no es una constante. La emisión de radiación del Sol tiene sus ciclos de mayor radiación, de menor radiación. Lógicamente, los periodos de mayor radiación eh, coinciden con periodos en los que la Tierra recibe más calor. Y aquí tenemos la evolución. ¿Cómo sabemos cuál es el nivel de radiación solar por las manchas solares? A mayor número de manchas solares indica que la radiación solar es más intensa. Menor número de manchas solares indica que la radiación solar es menos intensa. Son ciclos poco conocidos, que se sabe que existen, pero que queda todavía mucho por conocer sobre estos ciclos de mayor o menor actividad del Sol. Y aquí tenemos la evolución de las manchas solares, que sí que son medibles, son cuantificables desde enero del 2008 hasta el año 2019 y la predicción hasta el 23 estos son datos del 2019 y eh, esta es la en, línea, en rojo es la predicción hasta el 23 como veis como ven ustedes tenemos un periodo de fuerte elevación de las manchas solares para empezar comenzar un periodo de crecimiento y la proyección es que durante 2021 21 22 23 las manchas solares sean, sean prácticamente eh, inexistentes y eso se está demostrando que está siendo así por lo tanto correspondería con un periodo de poca actividad solar. Vamos a hacer un breve resumen de la evolución del clima histórico en la Tierra, porque yo creo que esto es muy importante, porque a veces cuando se habla de, de, de cambio climático, se desliza un poco la idea más o menos velada de que el clima es algo estable, que solo cambia muy lentamente y a escala geológica, es decir, de miles o de millones de años, y que cuando llega el ser humano influye con la revolución industrial, la revolución de los transportes, etc. De repente la influencia, la incidencia del ser humano en el clima es enorme y a partir de ahí pues el clima ya cambia con mucha rapidez. A veces esta idea se desliga. Vamos a ver si es cierta. Vamos a analizar si es cierta o no haciendo un resumen breve de la evolución de la temperatura. En este caso la temperatura desde miles de años antes del presente. Fíjense cómo la evolución de la temperatura pues ha sido, estamos hablando de miles de años, pues ha sido una verdadera montaña rusa. Pero aquí hablamos de miles de años. Vamos a hacer un poquito el zoom en los últimos mil años. Esta es la evolución de la temperatura en los últimos mil años. Óptimo medieval, pequeñada de hielo y subida al calentamiento actual. Es decir, que si cogemos solamente mil años, que es un periodo bastante corto, bastante breve, vemos que también en la temperatura media de la Tierra, la evolución, los cambios han sido bastante, bastante notables. Como lo vamos a analizar con un poquito más de detalle a partir de ahora. Primero, tengo que hacer una aclaración. El termómetro se inventa en 1592. Es una invención de Galileo. Se generaliza en el 18. Bueno, comienza a generalizarse en el 18 y se generaliza más en el 19. Por lo tanto, antes del invento del termómetro no tenemos ni idea de la temperatura que hacía. No tenemos datos numéricos, no tenemos datos cuantificados porque no existía forma de medirlo. Entonces tenemos información indirecta. Y esa información indirecta extrayendo... Algo de esa información indirecta podemos reconstruir más o menos la evolución del clima, ¿de acuerdo? Pero siempre sin, sin, datos, sin datos numéricos. Por ejemplo, vamos a centrarnos en los últimos 2.000 años. Desde el periodo romano, el clima en el entorno del Mediterráneo, incluyendo el norte de España, era un clima favorable, sobre todo en el centro y sur de España, era un clima muy favorable al ser humano, con temperaturas suaves, lluvias abundantes en el Mediterráneo y, de hecho, pues las grandes graneros del Imperio Romano eran la Bética, es decir, el sur de España, y el norte de África, la zona actual de Marruecos, Turquía, perdón, Marruecos, Argelia, Túnez, que tenían, según lo que podemos deducir, un clima templado y más lluvioso que el actual. Esto cambia en el siglo XV. En el siglo XV, después de Cristo, hay un cambio, el clima se enfría, y además se enfría bastante, y bastante deprisa. De hecho, las crónicas cuentan que los soldados romanos que estaban destinados en la zona de Germania y de la frontera del Danubio, pasaron bastante, bastante frío. Y que, eh, consecuencia de este enfriamiento, los unos, los pueblos de Centroasia, comenzaron una migración masiva hacia el oeste. Es decir, en búsqueda en busca de climas más favorables, más suaves, más templados. Porque el frío que debía hacer en el interior de Asia era de, eh, de preocupar. Y entonces, en su migración hacia el oeste, empujaron a los bárbaros que, se obliga que fueron obligados a traspasar en masa las fronteras del Imperio Romano, siendo una de las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente en 476. Es decir, que el enfriamiento no es independiente de un hecho climático conocido por todos y de, de una trascendencia de importancia como el, que, como el que acabo de nombrar. Continuamos, llegamos al periodo frío, hemos visto que el clima se enfría en el siglo XV, entramos en el periodo frío de la Alta Edad Media, más o menos entre el 400 y el 800. Entonces, ya hemos nombrado la migración de los pueblos de Asia Central hacia el oeste, buscando mejores condiciones. Sabemos que crecen los glaciares alpinos de una forma generalizada, ¿eh? entonces podemos deducir que el clima se enfría. Y sabemos que hay periodos fríos y secos en la península ibérica. Fijaros, empezamos a ver ya una pauta. Periodo romano, templado y lluvioso. Periodo de la Alta Edad Media, frío y seco. Ya estamos haciendo un paralelismo que se va a repetir a lo largo de toda la historia. Los periodos cálidos son lluviosos y los periodos fríos son secos, algo que cuando se habla de cambio climático muchas veces se dice una información justo al revés. Nos dan a entender que un periodo cálido es frío, perdón, que un periodo cálido es seco y que un periodo frío es lluvioso, cuando la historia demuestra que es justo al revés. Los periodos cálidos coinciden con periodos lluviosos y al revés, los periodos cálidos con periodos lluviosos y los periodos fríos con periodos secos. Esta pauta la vamos a, repetir, la va a haber repetida constantemente. Seguimos avanzando. Llegamos a los años más o menos 800 al 1000, el periodo de calentamiento, es decir, de un, después de un enfriamiento, un periodo de calentamiento es alcanzar el llamado óptimo bajo medieval, óptimo térmico bajo medieval, en torno al año 1000-1300. Temperaturas suaves, lluvias abundantes, por supuesto, en el sur de Europa, incluida la península ibérica. Un hecho histórico fundamental, se coloniza, se coloniza Groenlandia por vikingos procedentes de la península escandinava, que llegan a Groenlandia y se encuentran en la tierra verde, que es lo que significa Groenlandia. Se instalan allí, viven tan ricamente, tan felices, trasladan su forma de vida de la península escandinava a Groenlandia y viven la mar de bien. Eh, comercian con la península escandinava, comercian con Noruega, tienen rutas de comercio en el Atlántico Norte, conectando Groenlandia y e Islandia con Noruega. En los siglos XII, por ejemplo, la península ibérica sabemos por las crónicas que goza de un clima templado, lluvioso. Hay numerosas noticias de riadas en los ríos de la vertiente atlántica, lógicamente son ríos que están sin regular. Es un periodo de esplendor de la ganadería en Castilla, se desarrolla el comercio, las ciudades crecen, las ciudades, Burgos, León, se construyen las grandes catedrales que no se construyen en una sociedad pobre ni miserable, desde luego, porque una sociedad que vive eh, de, de subsistencia, no es capaz de construir esas catedrales, y suponemos que el Frente Polar circularía en latitudes próximas a la Península Ibérica. Podemos deducir de estas condiciones climáticas que el Frente Polar tenía una circulación zonal. Luego explicaré lo que es una circulación zonal, lo veremos, ¿de acuerdo? Pero lo podemos deducir de estas condiciones que dominaba una circulación zonal en el Frente Polar. Llegamos al siglo XV. Se termina el óptimo medieval. El clima en Europa se vuelve loco. O sea, las crónicas son de un clima verdaderamente de locura, con variaciones meteorológicas extremas, periodos de mucha lluvia. Estamos hablando de Europa, ¿eh? no en la península ibérica. Mucha lluvia, incluso en verano, se produce la, putre la putrefacción verde en muchas zonas de Europa. La putrefacción verde quiere decir que hay veranos tan fríos y en ocasiones tan lluviosos que las cosechas no maduran. Y eso era terrible, terrible, porque la gente vivía de lo que cultivaba. Entonces, que las cosechas no maduraran era uno de los peores problemas y de los peores eh, miedos que podía haber. Se producen hambres, hay periodos lluviosos intercalados con fuertes sequías, hambrunas y pestes, siglo XV, la peste de 1348, progresivo enfriamiento en el norte de Europa, los vikingos de Groenlandia tienen dificultades crecientes. Recuerden que habíamos dejado a los vikingos... Tan ricamente viviendo felices en Groenlandia y comerciando con Noruega. Cada vez tienen dificultades crecientes. El Atlántico Norte se vuelve cada vez más duro, cada vez más complicado de navegar. Las últimas noticias de la población vikinga en Groenlandia son de mediados del siglo XV. A partir de ahí, los vikingos en Groenlandia mueren, desaparecen. Son víctimas de un verdadero cambio climático. En España, los extremos no son tan marcados. En general, es un siglo menos lluvioso, pero para nada se producen. Esos efectos locos del clima que se observan en el norte de Europa. Llamamos al siglo XV. A mediados del siglo XV el cambio climático llega a España. Es decir, este clima loco de Europa contagia a la península ibérica. Se alternan periodos de lluvias intensas con otros de marcadas sequías, es decir, extremos, la temperatura baja. Se producen los primeros inviernos con el Ebro congelado en Tortosa, no en Reynosa, en Tortosa, en el Mediterráneo. A orillas del Mediterráneo el Ebro se congela en 1442 y 1447. Comienza la pequeña edad de hielo, de duración discutida. Aquí recuerden el, el esquema que les he puesto. No sabemos exactamente dónde pone el principio, pero lo que está claro que es que a partir del siglo XV el clima se enfría. En el XIV se vuelve loco y en el XV se, en se enfría. Primero en Europa y luego en la península ibérica también. Seguimos, comenzamos la pequeña del hielo, siglo XVI. Siglo seco y progresivamente más frío en casi toda España. Precipitaciones muy irregulares, seguimos con un clima prácticamente loco en España. Fuertes sequías, lluvias torrenciales, parece que esto es una contradicción, pero se daba. ¿eh? Malas cosechas frecuentes, el paisaje del interior cambia del verde medieval, recuerden aquella edad media... Eh, donde en Castilla llovía mucho, un clima suave, lluvioso. Castilla era casi, casi como la, como la campiña francesa, según las crónicas. Bueno, pues pasamos a un paisaje mucho más seco, mucho más áspero. La ganadería entra en crisis, porque lógicamente la ganadería en buena medida se alimentaba de esas condiciones. La falta de lluvia se hace endémica en Cataluña y en Galicia. Tanto Cataluña como Galicia están afectadas por intensas sequías. Y algunas anécdotas, ¿eh? las he puesto en color azul porque son anécdotas concretas extraídas pues, de, 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 de las crónicas. El 12 de diciembre de 1506, un hombre cruza el Ebro congelado en Tortosa sobre una mula. Es decir, el Ebro en Tortosa no se había congelado con un dedito de hielo, se podía cruzar a caballo. 6 de enero de 1515, caen 20 centímetros de nieve en Sevilla. 7 de junio de 1531, nieva en la meseta norte, en junio. Diciembre de 1539, se hielan las viñas de Málaga. Invierno de 1572 al 73, gran nevada en Alicante y en Córdoba. El Ebro está 15 días congelado en Tortosa. Esto está reflejado pues, por muchos artistas, por ejemplo, Breguel el Viejo. Esta pintura es del pintor Breguel el Viejo de 1565, que nos refleja pues, esa realidad cruda, durísima de el siglo XVI en Europa, que en buena medida en España, pues también, como ven, la podemos, eh, la podemos observar. Llegamos al XVII. Este sí que es un siglo de extremos. El frío es intensísimo en toda Europa, incluyendo la Península Ibérica, especialmente en la segunda mitad. Pero algunos veranos son muy calurosos, es decir, que se dan las dos circunstancias, frío intensísimo y fuerte calor. Es algo más lluvioso que el siglo anterior, pero con fuertes alternancias también entre sequías intensas y fuertes lluvias, con inundaciones. Es decir, seguimos con un clima que parece que está loco. En el, en el Cantábrico y en Galicia, muchos veranos son excesivamente lluviosos. Se produce la putrefacción verde aquí en la cornisa cantábrica y en Galicia en algunos años, enormemente temida por las personas que vivían en su mayor parte del campo. Se producen rogativas pro, plu, pro Las rogativas son de, de dos tipos: las rogativas pro pluvian, que es para pedir que llueva. Y la rogativa es para pedir que deje de llover. Bueno, pues en el siglo XVII abundan las rogativas serenitatem, especialmente en Galicia y en el Cantábrico, porque el clima es lluvioso y muy frío. Aunque en este caso eh, es eh, muy frío, más, con más intensidad que lluvioso, porque las, la putrefacción verde en este caso en España se produce sobre todo por invierno, pero por, ver, por veranos fríos, por veranos que no permiten la maduración. Algunas anécdotas del XVII. El invierno de 1623 al 24 se hiela el Turia en Valencia. Y después cae una gran nevada en Valencia, en el Mediterráneo. El 20 de abril de 1641 se hiela en Sevilla. La feria de abril se les debió de fastidiar un poco ese año. Con grandes daños en cultivos en toda España. 1693 al 94, el espesor del hielo en el Ebro, en Tortosa, alcanza 3 metros de espesor. 3 metros de espesor, ¿eh? Y esta que es tremenda, 1696 a 1697. El crónico mayoricense de Muth señala que se ven flotar grandes bloques de hielo frente a las costas de Mallorca. Es decir, Iceberg frente a Mallorca. Como ven, estamos hablando de un frío de verdad, ¿eh? Un frío serio. Algunas escenas también, jugadores en el hielo. Es un cuadro de un holandés de 1625. Consecuencias, lógicamente esto tiene que tener unas consecuencias evidentes. Se acrecienta la crisis de la ganadería en España, especialmente en Castilla, la decadencia de la mesta, el empuje de la agricultura, pero con un balance económico negativo. El siglo XVII, todos sabemos que para España es un siglo de decadencia, es un siglo económicamente difícil. Muchas zonas ganaderas de Castilla se convierten en eriales o campos de cereales. Hay una decadencia de la industria y el comercio de la lana, como consecuencia, lógicamente, de la decadencia de la, de la mesta y de la ganadería. Decadencia de la vid, especialmente en Aragón y Cataluña, mientras que avanza en Galicia. Recuerden, <laughs> en Galicia, si sufre sequías, pues lógicamente la vid eh, se, se puede ver beneficiada de, este, de ese clima menos lluvioso. En la meseta sur, avanza la avena y la cebada en, en detrimento del trigo, avanza el maíz, sobre todo aquí en la cornisa cantábrica, favorecido por los veranos lluviosos. El olivo retrocede mucho en España, claro, el olivo es mediterráneo, es termófilo. Y baja la producción en todo el Mediterráneo y avanza el pino en detrimento de robledas y encinares. Evidentemente, nuestro paisaje cambia. No solamente cambia el aspecto económico, sino que también cambia nuestro paisaje. Llegamos al 18. Es un siglo mucho más benigno que el anterior y de mucho menos extremos. Parece que el clima ya no se ha hecho tan loco. Es más lluvioso que el anterior. Todavía se registran algunos inviernos crudos y periodos de sequía, pero en general las condiciones mejoran bastante. El 18 es mucho más bonancible. Algunas anécdotas, pues, por ejemplo, Gran en Castilla en el 49 al 53, se llega a secar el río Tormes y algunos otros ríos que quedan completamente secos. En el invierno de 1738 al 39, el pisuerga está 15 días congelado en Valladolid y se hacen muchas actividades sociales encima del río. O sea, la gente hace mercadillos, juegos, reuniones encima del pisuerga congelado se generalizan los cítricos en el mediterráneo porque se suaviza el clima y los cítricos no son amigos de extremos sobre todo no son amigos de fríos intensos. hay una expansión económica general y por ejemplo es un siglo de grandes proyectos hidráulicos el canal imperial de aragón se intenta hacer navegable el ebro hasta zaragoza lo cual puede indicar que en españa hubiera una sensación de ser un país con mayores recursos hidráulicos. por lo tanto podemos suponer que en general es un siglo bastante lluvioso más que el anterior. Pasamos al 19. Aquí ya se ha generalizado bastante el uso del termómetro, no tanto como en nuestros días, pero ya sí que tenemos datos numéricos, pues aumenta la información climática. Es un siglo más variable que el anterior, es más irregular que el 18, pero no tanto como los siglos anteriores, sobre todo en cuanto a las lluvias, eh, perdón, en cuanto a las temperaturas, porque las lluvias son bastante regulares, pero las temperaturas sí que es un siglo muy irregular. Hay fases cálidas, el primer tercio del siglo es cálido, luego hay una fase fría, luego hay otra fase cálida hasta 1880, otra fase fría hasta 1894, esto parece una montaña rusa, ¿eh? fíjense que esto es subir, bajar, subir, bajar, no es verdadera montaña rusa. Y los últimos años, los últimos siglos, los últimos años del siglo perdón, son de clara subida de las temperaturas en el 19. De hay un patrón, los periodos cálidos coinciden con precipitaciones abundantes. En la vertiente atlántica, sobre todo, mientras que los periodos fríos aportan más lluvias en la mediterránea. Y esto tiene su explicación. Veremos luego por qué, cuando explico, expliquemos qué es la circulación zonal y la circulación meridiana. Algunas anécdotas del 19. El crudísimo invierno del 29 al 30. Todavía hay algunos inviernos muy fríos. Dos ¿eh? mil cabezas de ganado mueren de frío en las cinco vías zaragozanas, en mi tierra. Y hay unos grandes daños en los cultivos tropicales de Andalucía. Veranos muy cálidos, extremadamente cálidos a mitad del siglo. Eh, en enero del 81, el Ebro se vuelve a congelar en Tortosa, pero por última vez. Desde 1881 hasta nuestros días, el Ebro nunca se ha vuelto a congelar en Tortosa, ni siquiera en la ola de frío del 56, de febrero del 56. Las sequías son especialmente duras en el sureste. El sureste de España, Murcia, Almería, eh, Granada, Alicante, sufre una sequía prácticamente. Eh, permanente y se generaliza la idea, que ya empieza a ser bastante científica, de que esa sequía permanente se debe a la desforestación de la zona, la desf desforestación general que había sufrido el sureste de España, sobre todo a lo largo del 19. Y durante las fases frías, las lluvias son abundantes en el Mediterráneo y hasta el punto de que en 1834, que fue un año muy frío, se perdían las cosechas en Murcia por exceso de agua, no por sequía, por exceso de agua porque fue un periodo frío y, como decíamos antes, los periodos fríos favorecen las lluvias en el Mediterráneo y no en el Atlántico. Bueno, es interesante relacionar algunas cuestiones con el contexto histórico de España del 19. El 19 en España es un siglo muy especial, muy difícil. Se produce un fuerte aumento de la población, mejoran los medios de comunicación, la información por las noticias del clima aumenta cuando uno... Ve las noticias en los periódicos, y hay periódicos en casi todas las capitales españolas, hay muchas noticias sobre el clima, que ya nos dan mucha información. Hay importantes pérdidas forestales debido a las desamortizaciones, ¿eh? la relación entre la cubierta vegetal y el clima es evidente. La variabilidad térmica del siglo en general fue perjudicial para el país, un país que intenta industrializarse, pero que todavía sigue siendo agrario, y ya llegamos al siglo XX. En el siglo XX, lógicamente, el interés por el clima y la información sobre el clima se dispara. El primer cuarto del siglo es muy frío, o es bastante frío, y es seco en general, y a partir de 1925 se observa un aumento térmico. Esta es la evolución de la temperatura media de la Tierra en el siglo XX, ¿de acuerdo? Desde 1900 hasta el año 2000. Entonces, eh, tras 1945, hay una tendencia... Eh, a subir la temperatura en la península ibérica, pero en el conjunto del mundo, curiosamente, eh, la tendencia es la contraria. A partir de la Segunda Guerra Mundial tenemos una tendencia a la disminución de la temperatura global. ¿De acuerdo? Estoy hablando del mundo, no de, estrictamente de España. En este periodo se produce un enfriamiento global durante más o menos los años 70. ¿vale? Pero fíjense cuál es el, con, el contexto en el cual se produce un enfriamiento de los años. 50, finales de los 40, 50, 60 y 70, ¿eh? se interrumpe al final de los 70. Este periodo de enfriamiento se produce en un periodo de fuerte industrialización de Europa, Japón, la Unión Soviética, etcétera. Se dispara el parque automovilístico y en general el uso de combustibles fósiles. Hay numerosas pruebas nucleares, muchas pruebas nucleares y algunas de enorme potencia. Bueno, pues en ese contexto, la temperatura media del planeta disminuye. La de España aumenta, pero la del planeta disminuye. Algunas noticias sobre lo que ocurre en los años 70. Portada de Time: El Gran Frío. Los medios de comunicación acuñan el término enfriamiento global en los años 70. Aquí tenemos un, un diagrama que nos dice los estudios que predicen el clima del futuro. En los años 70 había mucha preocupación por el clima. Eh, entonces eh, hay estudios que anunciaban un enfriamiento global en azul. Y otros que anunciaban un calentamiento global, en rojo. Más que anunciaban un calentamiento global y unos cuantos que también anunciaban un enfriamiento global. Por lo tanto, conclusión: no hay consenso científico, no había consenso científico sobre cómo iba a evolucionar el, eh, el, el clima. Se hicieron vídeos de todo. Aquí tenemos un vídeo, les he puesto un enlace, está en inglés, no lo voy a conectar. Pero si alguien lo quiere ver es muy, interesa, muy interesante. Un vídeo de los años 70 en el que he extraído un, un pequeño texto. ¿eh? Dice, los expertos en clima creen que una nueva edad del hielo está en camino. Según recientes evidencias, podría llegar antes de lo que muchos esperan. Y en las estaciones meteorológicas en el lejano norte, se refiere al lejano norte de Estados Unidos, es decir, a Canadá, las temperaturas estuvieron cayendo durante 30 años. Las cosas antes libres de hielo marino en verano están ahora bloqueadas por el hielo el año entero. De acuerdo con algunos climatólogos, durante nuestro tiempo de vida estaremos viviendo una nueva era de hielo. Esto es lo que decía ese vídeo en los años 70. Algunas noticias de prensa de los años 70, 1971. Edad de hielo a la vuelta de la esquina en el Chicago Tribune. 71, llega una nueva edad de hielo, ya se está poniendo más frío. Los Los Angeles Times. Otra edad del hielo, 1971. La, la polución bloquea la luz solar, DDI. 1972. Nueva edad del hielo se desliza sobre el norte. Prescourier. 1972. El tiempo se pondrá más frío. Montreal Gazette. 1972. Experto británico del clima predice una, una nueva edad del hielo. 1972. Científico ve señales congelantes de una nueva edad del hielo. Los Angeles Times. Y en 1972, la ciencia, otra edad de hielo. Es decir, que como ven, los medios de comunicación lo que estaban anunciando era que venía una nueva edad de hielo y una nueva glaciación, prácticamente. Eh, posteriormente se ha, se ha eh, popularizado esa supuesta portada de Time. Es una portada falsa. ¿eh? Esta no existe, esta portada fue un. Un, un fake news hay que tener cuidado porque en estas noticias del, del clima pues eh, hay eh, intoxicación por todos lados y esto fue una intoxicación la portada verdadera de The time fue esta el gran frío con la helada de la, la ola de frío creo que del 76 no sé 76 o 77 en Estados Unidos que fue una ola de frío enorme bueno, pues esto es lo que decían los medios de comunicación en los años 70. Como ven, el mundo estaba abocado a una nueva edad de hielo, a una nueva edad de hielo y en teoría deberíamos estar ya en ella. Aquí tenemos algunas, algunos recortes de prensa, eh, puesto que pues, son algunos recortes de prensa de la época, que todos, muchos iban en la misma línea. Pero ya hemos visto que los estudios científicos, unos anunciaban un enfriamiento y otros anunciaban un calentamiento. O sea que no había acuerdo en la ciencia, pero los medios de comunicación anunciaban claramente un eh, periodo frío. Incluso los satélites también enseñaban una era que estaba viniendo deprisa, iba a llegar de forma inmediata, casi casi. Bueno, pues algunas anécdotas del de clima de los años 50, eh, perdón, del, del siglo XX aquí en España. Eh, ya volvemos a nuestro país, pues por ejemplo, una gran ola de frío en febrero del 38. En la batalla de Teruel, eh, con 10 grados bajo cero, pero con una sensación térmica de 25 grados bajo cero y medio metro de nieve en Teruel. De hecho, dicen que en la batalla de Teruel murió más gente de frío que por la propia batalla. La gran ola de frío de febrero del 56, aquí tenemos dos fotos de la ola de frío de febrero del 56, fue pues quizá la ola de frío más intensa del siglo XX en España. Esto es Reynosa, con 16 grados bajo cero, eh. fíjense que la nevada es elegante, pero es que esto es Málaga, esto es Málaga. Yo creo que esta fotografía llama bastante más la atención que la de Reynosa, porque que nieve abundantemente Reynosa, pues yo creo que los que sois de aquí de Cantabria sabéis que es algo completamente normal, pero que nieve en Málaga ya la cosa es diferente. ¿eh? Bueno, pues eh, esta es eh, la evolución de las temperaturas en los últimos años del siglo XX, desde el año 84, más o menos, en cuanto hasta el 2018, y bueno, pues esta es la evolución, como vemos. La evolución en la última mitad del siglo XX es claramente ascendente. Parece que en los últimos años la tendencia comienza a, 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 a variar, ¿eh? pero, pero bueno, es, es muy incipiente esa, esa variación. Y esas son las líneas de tendencia, pues desde el 75 hasta el año 2015. Como vemos también, pues parecido a la anterior. Parece que continúa ese claro calentamiento de finales del siglo XX y parece que en lo que llevamos del siglo XXI Estamos hablando siempre de temperaturas globales, ¿eh? al nivel, a nivel global. Parece que la tendencia se ha eh, invertido. Pero bueno, es, hay, hay que ver si esto se consolida o no se consolida. ¿eh? Algunos datos concretos de lo que estamos observando en el siglo XXI. Bueno, pues por ejemplo, la temperatura de la península antártica ha ido subiendo progresivamente hasta más o menos el cambio de siglo, y parece que en el siglo XXI también tiene una leve tendencia al descenso. La península en el, en el este de la Antártida, que es mucho más frío que la península antártica, pues tiene más o menos un comportamiento casi, casi estable, prácticamente estable. ¿eh? Esta es la base española eh, Juan Carlos I, en la isla Livingston. Yo estuve en la otra. España tiene dos bases eh, científicas, la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla. Yo estuve tres semanas en la Gabriel de Castilla. Bueno, pues esta es la anomalía de temperaturas, perdón, esta es la temperatura media anual en la estación meteorológica de la base de antártica española Juan Carlos I. Esta. Y su tendencia desde el año 97. Fíjense que, en principio, la línea de, de tendencia es descendente. ¿eh? Pero, claro, son muy pocos años. Esto es, son los datos que tenemos desde que se instaló el termómetro, desde algo antes del 2000. Pero la tendencia, eso es lo que dicen los datos. Y fíjense, esto es una noticia, esto pasó muy desapercibido en los medios de comunicación, pero para mí es importantísimo. La temperatura más baja en la Tierra había sido de 89,2 grados bajo cero en la base Vostok de la Antártida, es una base rusa, que se registró el 21 de julio del 83. Bueno, pues los inviernos de 2014 y 2015 mediante satélite se registraron 98 grados bajo cero en el entorno de la base Vostok. Es decir... Que se batió por muchísima diferencia el récord de frío. El récord de frío que estaba en 89 bajó hasta 98, es decir, que se batió no por décimas de grados, se batió casi por 10 grados. ¿Podemos deducir que esto que se está enfriando el planeta o se está enfriando el, hemisfer el hemisferio sur? Pues no lo sabemos. La temperatura, ya hemos visto que en el conjunto del planeta tiende a ascender, pero en algunos lugares del hemisferio sur se están registrando temperaturas muy bajas. Entonces. Eh, ¿Esto es compatible? Sí, es perfectamente compatible, porque el comportamiento climático es enormemente complejo y enormemente variado. Y antes les he explicado, les he dicho circulación zonal, circulación meridiana. ¿Qué es eso circulación zonal y circulación meridiana? Lo vamos a explicar ahora. Circulación zonal quiere decir que los vientos dominantes y los frentes dominantes y las borrascas y los frentes asociados dominantes entran del oeste. Por lo tanto, llega a Europa y por lo tanto a la península ibérica masas de aire del atlántico. el atlántico es un mar que está a latitud, está bastante templado como consecuencia de la corriente del golfo y por tanto son masas de aire templadas y lluviosas. Pero, templadas y húmedas, perdón. Esta, este tipo de circulación dominante, le llamamos circulación zonal. es la que domina en los periodos cálidos y lluviosos. y circulación meridiana es una circulación en la cual los vientos dominantes son de norte o del sur como consecuencia de una circulación más paralela a los meridianos y no a los paralelos, de forma que eso facilita la entrada de masas del norte o de masas del sur, que son muy frías, mucho más secas, o masas del nordeste, que son procedentes del eh, proceden interior de Europa y en algunas, cosas, en, en algunas ocasiones de Rusia e incluso de Siberia, en algunos casos extremos. Entonces, cuando domina este tipo de circulación que denominamos meridiana, el clima es mucho más extremo porque entran masas de aire secas y frías del norte o secas y cálidas del sur. Entonces suele ser mucho más extremo, varían mucho más las temperaturas entre periodos, secos y, perdón, entre periodos cálidos y periodos fríos y también eh, se produce esa alternancia que les decía, según la cual cuando domina este tipo de circulación, con fuertes cambios de temperatura, las lluvias son más abundantes en el Mediterráneo, porque este tipo de circulación facilita la generación de borrascas en el Mediterráneo. Y cuando domina este tipo de circulación zonal, se generan muchas más lluvias en la vertiente atlántica, porque lógicamente las masas de aire húmedas y, y, y templadas llegan mucho mejor a la vertiente atlántica y no a la mediterránea. Por lo tanto, esto nos explica que con circulación zonal llueva en la eh, vertiente atlántica y con circulación meridiana llueva mucho más en la vertiente mediterránea. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y, y ahora cuál es la que domina? ¿Cuál es el tipo de circulación que domina? Bueno, pues actualmente domina la circulación zonal, la circulación de oeste a este. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de un mapa de tiempo que es el del 7 de enero, eh, de hace unos días, que, como vemos, pues claramente dice, eh, domina la circulación zonal, con la entrada de frentes y masas de aire del oeste, con esas características templadas y, y, lluv y lluviosas. Eh. Esta es la del día siguiente, la del 8 de enero, y, y esa pues, circulación zonal sobre la península ibérica es clarísima. Y en ocasiones, pues lógicamente esto cambia y tenemos algún episodio de circulación meridiana. Pero bueno, lo que domina en nuestros días es, como les comento, la circulación zonal. Lo que ocurre es que esta circulación zonal entre el verano y el invierno cambia de latitud. En invierno disminuye, baja en latitud y riega con cierta frecuencia la península ibérica y en, y en verano sube de latitud, de forma que esos frentes y esas masas de aire atlánticas llegan con mucha más dificultad o no llegan y se quedan en la latitud de las islas británicas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de circulación meridiana, con entrada de masas de aire del norte. ¿eh? Son los frentes duros del norte, que como ven, pues las masas de aire y los frentes entran claramente del norte y por lo tanto estaríamos ante una situación de mucho frío. Son masas de aire más frías y más secas. Y aquí otro ejemplo de circulación meridiana también, con eh, entrada de vientos del nordeste, sería una típica ola de frío, pero con generación de borrascas en el Mediterráneo y por tanto con facilidad para las precipitaciones de, de, en el Mediterráneo. Eso es lo que explica que con circulaciones zonales, perdón, con circulaciones zonales llueva más en el Atlántico, con circulaciones meridianas llueva más en el Mediterráneo. Bueno, entonces, según lo que hemos visto hasta ahora pues el clima ha cambiado, cambia y cambiará profundamente, por cuestiones, por muchas cuestiones. ¿Hacia dónde va a evolucionar el futuro? Pues hay una enorme incertidumbre. Las previsiones del IPCC dicen menores precipitaciones, más evapotranspiración, más temperatura media, más eventos extraordinarios, olas de frío, de calor, sequías prolongadas, lluvias intensas. Eso es lo que dicen las, las predicciones del IPCC. Vamos a ver muy por encima cuáles son las predicciones. Porque esto yo creo que, como es conocido de todos, lo voy a pasar muy rápido. Esto es un informe que es la evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y en España. Es decir, un informe oficial sobre cómo se supone que va a afectar el cambio climático a España. Y bueno, pues se centra en estos parámetros y lo conocemos todos más o menos. En la precipitación se espera una reducción de entre un 10 y un 15%. Hablo del conjunto de España, ¿eh? Eh, con una tendencia decreciente, en la evapotranspiración potencial se espera un aumento entre un 10 y un 20%, una tendencia ascendente por lo tanto, y, eh, y esto es un ejemplo de la cuenca del Duero, eh, aplicado a la cuenca hidrográfica del río Duero, en el cual pues, se espera una reducción entre un 20 y un 40% de las precipitaciones y por lo tanto de los recursos hídricos. Entonces, lógicamente, si el escenario de cambio climático, se, eh, que, que, que estas predicciones que acabo de ver muy por encima, porque yo creo que son conocidas por todos, se materializa, pues va a haber muchos ecosistemas y muchos ambientes naturales que se van a ver afectados. Por ejemplo, pues las zonas de montaña, pues lógicamente va a cambiar los eh, periodos de inhibición, de congelamiento de los lagos, etcétera, etcétera. Van a cambiar los prados y bosques, la distribución de la vegetación. Va a cambiar, pues lógicamente también el los recursos hídricos, la red fluvial, la ya hemos visto como el informe anterior predecía una importante disminución de los recursos hídricos en España. Eh, van a cambiar pues, los estados fenológicos de las estaciones, pues se pueden adelantar el verano, se retrasar, el, 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 eh, retrasar el otoño, etcétera, etcétera. Eh, pues lógicamente va a haber cambios en la fauna, en la distribución de las especies, en los periodos de hibernación de las especies, los son marmotas del Pirineo que pues si hace más calor a lo mejor duermen menos, eh, lógicamente pues sectores económicos también como la ganadería pues que se tendría que adaptar a estas condiciones, el esquí fundamental, eh. estamos en una comunidad en la que hay estaciones de esquí y en Aragón pues no digamos nada pues lógicamente pues sería una actividad económica muy afectada por estas eh, por estas alteraciones, actividades montañeras y senderistas, el turismo tanto de montaña como de playa pues también se podría haber afectado eh, aunque tengo que aclarar que el turismo no solamente se ha afectado por el clima eh, se ha afectado por muchas cuestiones como situación económica, usos y costumbres la estabilidad sociopolítica de un país la seguridad, etcétera, es decir que no solamente por cuestiones climáticas hacemos turismo y otros muchos sectores económicos, pues el sector energético con cambios de tecnología el sector espacial, por supuesto el del automóvil, transportes, urbanismo, es decir, que casi todo se vería afectado por estas por estas alteraciones, si es, perdón, casi todo se vería alterado si estas predicciones que hemos comentado muy por encima se cumplen. Vamos a ver. Este es un enlace en el que hay una eh, un texto que a mí me parece muy interesante, es del año 2020, no del año 2017. Solo gigantescas inversiones y un cambio radical de políticas pueden evitar todavía el colapso se trata ni más ni menos de 16 billones de dólares. Es decir, hay una petición por parte de una serie de empresas de invertir 16 billones de dólares para evitar el colapso climático. Bueno, piden dinero para sus sectores. Vamos a ver algunas observaciones relacionadas con las proyecciones anteriores. Vamos a ver, lógicamente no podemos analizar todos los parámetros, pero sí que vamos a analizar algún parámetro. Hemos visto antes la temperatura. Este es el comportamiento de la temperatura desde el año 84. Claramente ascendente, y parece que hay una pequeña tendencia al descenso en los últimos años, que a ver si se consolida o no. Hemos visto también cómo esto es perfectamente compatible con lo que hemos comentado. El récord de frío se bate dos años seguidos, dos inviernos seguidos en la Antártida, pero se bate por goleada, ¿eh? porque vamos, pasar de 89 bajo cero a 98 bajo cero es mucho más frío. Bueno, aquí tenemos dos enlaces sobre la temperatura que dicen cosas curiosas. Eh, son de Sputnik, ¿eh? Sputnik es la eh, emisora, perdón, es el eh, informativo ruso en, en español. Un enfriamiento global podría empezar en 50 años y prolongarse hasta principios del siglo siguiente. Un experto ruso cree que la humanidad atravesa, atravesará otra edad del hielo en el futuro próximo. ¿Esto, ¿En qué se basan estas afirmaciones? Pues se basan en esto, en lo que hemos visto antes, en que el número de manchas solares ha tenido un aumento y ahora está teniendo una clara disminución y se espera, se predice que en los últimos 40-50 años el número de manchas solares sea muy pequeño o inexistente. Y por tanto todos sabemos que cuando las manchas solares son escasas o inexistentes corresponde con un periodo de poca actividad solar y por tanto la radiación que llega a la Tierra es menor. Por tanto, en eso se basan estos... Expertos rusos para decir lo que dicen. Que tengan razón o no tengan razón, el tiempo lo dirá, porque al final el tiempo pone a muchos en su sitio. Da y quita razones. No podemos. Eh, el, el, los enlaces no, no funcionan por una residencia de razón, porque Sputnik ahora, por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, no se puede consultar en la Unión Europea. Pero antes de que cortaran Sputnik, pues hice esos, esos, esas capturas de pantalla. También aquí tenemos. Una, un enlace ABC, este sí que funciona, que habla de una posible nueva edad del hielo, ¿vale? A pesar de que, como hemos visto, pues este es el comportamiento de la temperatura. Bueno, esto es un informe que hizo en su momento la Confederación Hidrográfica del Ebro, que analiza precisamente cómo han evolucionado las precipitaciones en la cuenca del Ebro en los últimos años, y entonces divide la cuenca del Ebro en varios sectores, y en esos sectores nos encontramos con que no hay una disminución clara. De las precipitaciones en ninguna zona, salvo, salvo aquí, en la zona C, que es. No, en dos zonas, perdón, en dos zonas. La zona C, que es esta, el sistema ibérico, y la zona eh, esta, que es el Pirineo catalán. Entonces, en esa zona, en el Pirineo catalán y en el, la zona del sistema ibérico aragonés, sí que parece que hay una tendencia a la disminución de las precipitaciones. En el resto de la cuenca, no, no hay tendencia a la disminución de las precipitaciones. Por lo tanto, al menos en la cuenca del Ebro, salvo en esas zonas, en el resto, en el conjunto de la cuenca, no se observa una tendencia clara de disminución de las precipitaciones. También tengo que decir que en los dos últimos años han sido muy lluviosos aquí, en la zona del sistema ibérico. Este estudio ya tiene unos años, ¿eh? pero al menos cuando se hizo, no se observaba esa disminución de la temperatura. Vamos a ver algún parámetro sobre si hay un mayor número e intensidad de los eventos climáticos extraordinarios. Ese es el número de tornados violentos con fuerza F3 o superior entre 1954 hasta 2012. Y esa es la tendencia en Estados Unidos. ¿eh? Es, un informe de est es un estudio de Estados Unidos. Bueno, pues esas son las gráficas. Yo no veo un aumento de la intensidad de los tornados de gran, eh, de gran fuerza, de fuerza F3 o superior. Yo creo que más bien la tendencia es a disminuir el número de tornados de fuerza F3 o superior. Y esta es... Eh, el número de huracanes por categorías y por décadas, desde 1851 hasta el año 2005, es decir, un periodo bastante largo. Y también están distribuidos los huracanes por fuerzas, ¿no? por, por categoría 1, 2, 3, 4 hasta categoría 5. Bueno, pues aquí tienen el, lo que dice el estudio. Yo también veo que hay una disminución del número de huracanes desde, los, desde el 51 hasta, hasta el 2005. Lógicamente, son todos datos oficiales de la NOAA, ¿eh? los está ido de la página web de la NOAA. Por lo tanto, ese mayor número de intensidad de eventos climáticos extraordinarios, al menos en tornados y en huracanes en Estados Unidos, no se observa. Habría que hacer estudios mucho más pormenorizados de otros parámetros, pero al menos en esos dos ejemplos no se observa. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La temperatura media del globo ha subido ligeramente a lo largo del siglo XX, más o menos 0,8 grados en el siglo XX. Eso nadie lo duda, esos son datos objetivos. Esta tendencia parece haberse ralentizado en los últimos años. Existen dudas sobre el rigor en la comparación de datos térmicos entre termómetros diferentes y en distintas localizaciones. ¿Cómo podemos comparar los datos de un termómetro en, eh, localizado en un sitio en 1990 y ese termómetro en el año 1910? Pues probablemente el termómetro sea diferente, la tecnología sea diferente, el entorno es diferente. Entonces, hay dudas a la hora de validar y valorar una serie térmica larga. No se observan tendencias claras en la precipitación, sino ciclos húmedos y secos en las diferentes regiones del mundo. Al menos en España no hay una tendencia clara, sé que hay una gran variabilidad. ¿eh? La concentración de CO2 también ha aumentado, eso también son datos objetivos y evidentes. También retrocede la superficie del Ártico, la superficie de hielo del Ártico. La superficie del Ártico se, se mide siempre en septiembre, ¿ve? Para, para poder comparar un año con otro. Pero no la del Antártico. Y se observa más bien un aumento de espesor de hielo en el Antártico. Y la mayoría de los glaciares del mundo están en retroceso, con algunas excepciones. Aquí sí tenemos un parámetro que es absolutamente objetivo. Los glaciares. Los glaciares ni bueno no se pueden manipular entonces los glaciares reflejan lo que la atmósfera les aporta en cuanto a precipitaciones de nieve eh, fusión de la nieve en de las temperaturas etcétera bueno pues la mayor parte de los glaciares del mundo están retrocediendo entonces voy a centrarme en los que conozco porque estoy en un proyecto de investigación que investiga algunos de los glaciares del Pirineo Aragones entonces brevemente los cuento son los únicos glaciares que existen en España. Están en el Pirineo Aragones, son los más meridionales de Europa. Están en vertientes norte-nordeste de los macizos más elevados. Eh, son muy pequeñitos. Eh, tengo que decir que son muy pequeñitos y que a lo largo del siglo XX han sido recesivos. Eh, son de pequeño tamaño y además, pues, hay algunos heleros por ahí que no nos interesan tanto. Pero, ¿por qué son tan interesantes los glaciares del Pirineo Aragones? Pues porque al ser tan pequeños responden muy rápidamente a las variaciones climáticas. Un gran glaciar necesita muchos años de variación climática para responder. Un pequeño glaciar, en el momento en que hay unos años en los que nieva más o en los que nieva menos, responde rápidamente. Bueno, pues nuestros glaciares del Pino Aragonés, los únicos que tenemos en España, responden rápidamente por eso, porque son muy pequeños. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, dos glaciares, el glaciar de Monte Perdido inferior y el glaciar de Monte Perdido Superior. Hace unos años. Esta fotografía ya la hice yo hace unos años. Un detalle con sus grietas. Y una fotografía antigua, de 1900, foto de la hidrográfica de duarte Fíjense hasta dónde llegaba el glaciar. El glaciar superior, el superior y el inferior estaban unidos. Y había una lengua importante de hielo que bajaba muchos metros. Esa es la situación actual. Esa foto la hice yo en el año 2019. Como ven, pues la reducción del glaciar busca además un, un ángulo muy parecido para poder comparar. Pues como ven, la reducción del glaciar de Perdido es evidente, ¿no? Esto es un dibujo de un francés. De 1879 nos dibujaba hasta dónde llegaba el glaciar de Monteperdido, el mismo que veíamos anteriormente, en 1879. En teoría llegaba hasta aquí. Y esa es la fotografía actual. Como ven, la reducción es más que evidente. Esto es un glaciar de Chile. ¿eh? Estuve en este glaciar hace unos años y, según los glaciólogos chilenos, está estabilizado. Ni crece ni decrece. Alguna fotografía del mismo, el glaciar del Mucho Choshuenco en Chile. Y estos son glaciares interesantes. El, los glaciares de Kamchatka, la península de Kamchatka en Sevilla Oriental. Estuve allí hace unos años, es un sitio espectacular, espectacular. Y bueno, pues ahí están los mayores glaciares negros del mundo. Esto es un glaciar, pero es un glaciar negro. Y por aquí hay unos cuantos glaciares negros, que como son negros se distinguen menos, pero bueno, son muy grandes. Bueno, pues en este caso, aquí tenemos... Lo vemos bien, una de las lenguas de ese glaciar negro, de 15 kilómetros de glaciar negro. pues ¿eh? bueno, Los glaciares en Kamchatka están aumentando, están creciendo. Y esto que es el frente de un glaciar negro, claro, está en negro y tiene tanto material que se ve más piedra y más de todo que, que hielo. Aquí casi no se ve el hielo. Pues este glaciar está creciendo. Está creciendo a razón de 5 metros al año, que es mucho. ¿eh? 5 metros al año para un glaciar es mucho. Los glaciólogos de allí de Kamchatka lo explicaban porque, según ellos, como hace un poquito más de calor, hemos dicho que en la elevación de la temperatura a nivel global no la duda nadie, no la pone en duda nadie, pues nieva más. En Kamchatka nieva mucho, pero al subir un poquito más la temperatura nieva todavía más, con lo cual la alimentación de los glaciares es enorme y los glaciares están creciendo. El Kilimanjaro, se había hablado también de que las nieves en el Kilimanjaro iban a desaparecer. Es un glaciar que está en pleno Ecuador, ¿eh? 5.900 metros y en pleno Ecuador, o sea que le da el sol directamente. Esta fotografía es de julio del 96, me la pasó un amigo que subió allí en, el, en ese año y esta foto la hice yo en el 2007. Fíjense que las diferencias son bastante pequeñas. Este glaciar, según los expertos, iba a haber desaparecido más o menos para el año 2000 o 2010. Esta también es de, de Camins, en julio del 96, y esta es mía, de agosto del 2007. Aquí yo creo que sí que hay claramente una disminución de la masa de hielo. He buscado, como ven, fotos de lugares similares. Eh, julio de 1996, agosto 2007. Perdón. Aquí hay cambios. Hay, cuando yo fui, hacia, había más superficie de hielo, pero el espesor era menor. Es decir, que estamos viendo una evolución muy dinámica de la masa de hielo en el Kilimanjaro. Pero esto es muy curioso, esto es el interior del cráter. Ya saben que el Kilimanjaro es un cráter, es un volcán, perdón. Estamos viendo el interior del cráter. Esta es la que hizo Camins en el 96 y esta la hice yo en el 2007. Fíjense que hay más hielo, hay más nieve. Quizá el espesor sea algo menor, pero la superficie cubierta por nieve es mayor. Es decir, que estamos ante un, ante un evento enormemente cambiante también, ¿no? El glaciar del Chacaltaya en Bolivia, lo subí hace unos años. Y bueno, pues como ven, estas fotos no son mías, ¿eh? las he extraído de un estudio científico de una Universidad de La Paz. Yo subí el volcán, pero no hice, bueno, hice fotos, pero no son tan claras. Fíjense como también la reducción es evidente en este caso, ¿no? Y bueno, pues el glaciar del infierno, que es uno de los que estamos viendo en mi grupo de investigación, en el primer agosto. es muy pequeñito, pero al ser tan pequeño es muy interesante. Por eso, entonces fíjense, 2016. 2018, que fue un año muy bueno, nevó mucho, y bueno, está el glaciar en un estado magnífico, y ahí está mal. Eso es 2022, es el año pasado, en septiembre de 2022. Un desastre, ese año estaba muy mal. Pero como ven, la reducción no es lineal. O sea, no... nosotros que llevamos 11 años analizando el glaciar de infiernos, no va a menos cada año. Hay años que va a menos, otro año que va a más, otro año que va a menos, otro año que va a más. En conjunto va reduciéndose, pero no de forma lineal, de forma irregular. Por tanto, es todo más complejo de lo que parece. Miren, esto también es interesante. Lo vamos a publicar en una revista suiza dentro de poco, de Geoscience. Es la nieve acumulada en la cuenca del gallego en el periodo del 2015 hasta el 2022, me parece que es. Lógicamente, invierno, verano, invierno, verano. Evidentemente, en verano es cero. Bueno, pues la línea de tendencia es creciente. Es claramente creciente. O sea, en el Pirineo de Aragón, es eso de que cada vez nieva menos no se cumple. Al menos aquí. No lo podemos extraer a otros valles porque esto sirve para el Valle de, eh, del Alto Gallo, pero a lo mejor en el Valle de Benasque que tiene un comportamiento climático diferente, esto no sirve. Podemos deducir de aquí que cada vez nieva más en el Pirineo Aragonés, no. Podemos deducir que en cinco años la tendencia en ese lugar concreto es ascendente. Nada más. No podemos extraer conclusiones eh, aventuradas y de aquí extrapolar que dentro de 50 años vamos a tener una nueva glaciación en el Pirineo porque sería un poco, poco honrado. En cambio, el número de días con una acumulación de nieve superior a un, metro, a un hectómetro cúbico en el mismo sitio tiene una tendencia descendente, es decir, que cada vez nieva más, pero cada vez dura, dura menos la nieve. Con lo cual, como ven, el comportamiento es muy complejo, no se pueden simplificar estas cosas, es enormemente complejo. Bien, en general, como les decía, los glaciares están en retroceso. En los Pirineos, nuestros glaciares se están, re se están reduciendo. En la cantidad de nieve, no indica una tendencia a la reducción, pero sí a la duración del manto nivoso, lo que habíamos antes, nieva aparte que cada vez más, pero dura cada vez menos. Y en el planeta en general, los glaciares que más rápidamente retroceden son los tropicales, en líneas generales. Eh, pero... Eh, recuerdo que solamente tenemos datos climáticos desde el siglo XVIII ¿eh? y con una tecnología muy diferente a la actual, por lo tanto, por pues las comparaciones tienen margen de error. Por eso es interesante observar los glaciares, porque los glaciares son absolutamente neutrales, nos mm, demuestran lo que hay, lo que ocurre. Bueno, continuamos. Vamos a hacer algunas reflexiones miren, hay consenso científico. bueno, pues todo el mundo dice que hay consenso científico sobre el cambio climático. es falso. no hay consenso científico. no hay consenso científico. por ejemplo, aquí tenemos un premio, móvil, un premio nobel, perdón, que desmintió el calentamiento global. estaba colgado su eh, conferencia en youtube. youtube lo censuró porque no era políticamente correcto. yo no sé por qué youtube tiene por qué censurar unas opiniones y otras no. él estaba en contra de la versión oficial del cambio climático y entonces aquí está el, la plataforma alternativa que ya no es YouTube, donde está el mismo vídeo, porque él mismo, el autor, dijo que él había dicho eso, que era un vídeo verdadero, que era un vídeo real, y que por qué YouTube lo censura pues no lo sé, cada uno que saque sus conclusiones esto sí que lo voy a pinchar ¿Eh? ¿Uno? uno de los perdón, uno de los fundadores de Greenpeace con la tra, contra la teoría del cambio climático, bueno pues en este caso eh, sí que él se despacha a gusto. Se despacha a gusto porque está eh, completamente en contra, es uno de los fundadores de Greenpeace, movimiento ecologista, en contra de la versión oficial del cambio climático. Bueno, vamos un poquito lento, vamos a ver. yo antes he comprobado que funcionaba, pero bueno, tampoco vale la pena. Uno de los fundadores de Greenpeace destroza la falsa narrativa del cambio climático. Bueno, pues es su opinión. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Que no hay consenso científico. Es lo mismo, es presidente de Greenpeace y el cambio climático es la mayor estafa de la historia. La diferencia es que un enlace es de libertad digital y otro enlace es de la sexta, para poner eh, medios de comunicación de diferente tendencia. ¿eh? No cosa aquí a uno dicen, es que solamente pone medios de comunicación de una tendencia. Bueno, pues uno es la sexta y otro es libertad digital. Y reflejan exactamente la misma noticia, ¿eh? que este fundador, cofundador de Greenpeace, pues no le gusta en absoluto y dice que el calentamiento global es la mayor estafa de la historia. Seguimos. Otra noticia, científicos contra el alarmismo climático. Cuando cogí este enlace, creo que eran 500 climatólogos del mundo que habían firmado contra el alarmismo climático. Bueno, ahora no funciona el enlace, pero bueno, se lo comento brevemente. Pues que unos 500 científicos contra el alarm... habían firmado un manifiesto contra el alarmismo climático porque decían que, la... el... que el mensaje que se trata. Que se transmitía a la población, era demasiado alarmista y no estaban de acuerdo con ese alarmismo. Bueno, ahora son mucho más de 500. ¿eh? Y esta noticia pasó muy desapercibida, pero para mí es interesantísima. La mayor erupción de la época moderna ha sido submarina. Es una erupción que se produjo en junio del año 2022. Quiero recordar. A ver si funciona el, el, el enlace, si no se lo cuento yo de palabra. Una erupción de un volcán submarino en el Pacífico. Y bueno, pues según algunos, el eterno verano, el largo verano que casi todos hemos sufrido, desde luego en Zaragoza lo hemos tenido muy largo, en el año 2022 ya tiene sospechoso la mayor erupción de un volcán en la era moderna. Es un volcán submarino. Cuando erupciona un volcán submarino, pues lógicamente emite una gran cantidad de vapor, de vapor de agua que pasa a la atmósfera. En este se calcula que emitió unas 58.000 piscinas olímpicas de agua a la atmósfera. El vapor de agua es eh, un gas de efecto invernadero, intenso además. Y eh, se calcula que solamente la erupción de este volcán hizo que aumentara la humedad en la atmósfera más o menos en un 10%. Un 10% es una, bar una barbaridad, es muchísimo. Entonces fíjense lo que es aumentar de golpe la humedad en la atmósfera un 10%, lo que puede suponer en el régimen de precipitaciones en prácticamente todo el mundo y lo que puede suponer en cuanto a efecto invernadero de forma natural, porque esta emisión es un fenómeno natural. Y recuerden que el vapor de agua es un carro es un de efecto invernadero. Bueno, pues eso es un fenómeno absolutamente natural que de golpe aumenta la eh, presencia de vapor de agua en la atmósfera más o menos en un 10%, una barbaridad. Otra cuestión que vale la pena analizar. Algunas especies animales están en peligro de extinción, de extinción por desaparición de sus hábitats. Normalmente se pone el ejemplo del oso polar que con el calentamiento del Ártico, porque oso polar solamente vive en el Ártico, pues va a desaparecer y parece que solamente nos vamos a quedar con los osos polares de peluche. Bueno, pues esta es la evolución de la población de osos polares en, según la página polarscience.com. Estas eran las predicciones y esta es la evolución de la población de oso polar. Medida. Bueno, yo parece ser que al oso polar, eso de que haga un poco más de calor en el ártico, no le parece mal del todo. Y esto es eh, la, perdón, la superficie media del Ártico entre el 79 y el 2022, claramente descendente. O sea que, como ven, eh, pues no parece que sea especialmente dañado por esa disminución, porque estos son datos y esto también. Seguimos. Yo creo que hay una falta de rigor informativo. ¿eh? Me parece que hay una falta de rigor informativo. Miren, esta noticia es del de mundo de 2001. Dice, el Mediterráneo sin playas. Y para el 2020 el Mediterráneo sin playas. Y el norte de España estará salpicado de palmeras. La gente no llevará abrigo en invierno ante la subida de las temperaturas. Así será la vida si se cumple el informe de Naciones Unidas. Bueno, pues cada uno que saque a las conclusiones que estime oportuno si se ha cumplido o no se ha cumplido. Eh, documento síntesis del tercer informe del IPDC. Eh, bueno, pues las temperaturas más altas probablemente modificarán las preferencias en cuanto a actividades de recreo. La ola de calor demandará la demanda, reducirá la demanda de verano y especialmente en los destinos tradicionales de vacaciones en el verano. Estas fotografías es de Peñíscola. Este verano pasado y el anterior estaba hasta arriba de gente, hasta arriba. Es decir, que parece que las preferencias de los españoles y los europeos que veranean en el Mediterráneo español mucho no han cambiado. Esta es la nevada que, que cayó en tronchón en enero del año 2020. Una noticia de público científico español dice que el Ártico se quedará sin hielo en verano del año 2018. La noticia es el año del año 2011. Bueno, pues el año 2018 seguía habiendo hielo en el Ártico. Por lo tanto, a veces dicen, pero bueno, estas noticias. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué se dan estas noticias? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando uno da estas noticias? Luego alguien se encarga de, de comprobar si se han cumplido o no. Bueno, pues nosotros aquí sí. Luego, esto es interesante también, aunque no tengo mucho tiempo, lo voy a nombrar. Las políticas de, modi de modificación artificial del tiempo. Nos dice la versión oficial del cambio climático, que el cambio climático es por las emisiones, perdón, por las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Esto es lo, lo he extraído de la página web de AEMED. La modificación artificial del tiempo. En la actualidad, más de 50 países, entre ellos España, llevan a cabo actividades para modificación artificial del tiempo, cuyo estado se recoge en los informes periódicos. ¿Qué se busca? Incrementar la precipitación, reducir el tamaño del granizo, dispersar la, la niebla localmente. Es decir, que casi todos los países intentan de alguna forma disminuir los efectos negativos de su clima que más les afectan, y potenciar los positivos. Es decir, 50 programas de modificación artificial del, del clima actualmente funcionando en el mundo. ¿eh? Cada uno que saque sus conclusiones. Otra previsión a futuro que no se cumple. Esta fotografía, perdón, este libro es el libro del clima, lo editó Repsol en 1998, a mí me lo regalaron precisamente aquí en Santander, en un curso de la Universidad de Menéndez Pelayo, y eso decía, dice el libro, que yo no lo tengo todavía. El desierto invade España. El proceso de desertificación de nuestro país... Pues va a convertir a nuestro país, eh, noticias del 98, en unos 20 años más o menos, prácticamente en una prolongación del desierto del Sáhara. Este es el informe sobre la situación de los bosques en España. Las conclusiones. Hay un aumento de la superficie del monte arbolado a costa del desarbolado. La biomasa arbórea también ha aumentado. En las provincias cantábricas, la expansión del eucalipto, del eucalipto ha sido espectacular. El eucalipto no es que sea una especie especialmente favorable, pero no deja de ser un árbol. Las frondosas autóctonas han crecido considerablemente tanto en superficie como en biomasa. La cantidad de árboles de grandes dimensiones se ha incrementado. En general los bosques españoles están en la actualidad igual o más sanos que antes. Prácticamente todos los indicadores de desarrollo sostenible muestran una evolución positiva de los montes españoles. Bueno, pues cada uno que saque conclusiones sobre si eso se ha cumplido o no se ha cumplido. Esta es la evolución de los bosques en España. Eh, ha aumentado la superficie forestal, ha disminuido la superficie de prados y esta es una imagen que fotografié yo hace unos años en el piño aragonés estos son árboles que han crecido de forma espontánea en una zona que antes eran prados el bosque se ha extendido de forma espontánea y hace tres semanas pasé por aquí y estos árboles están mucho más grandes, o sea, aquí ya son árboles maduros esta fotografía tendrá unos 10 años más o menos bueno para mí, el alarmismo, el alarmismo es rentable y nadie tiene responsabilidades de todas esas, de algunas de esas noticias o predicciones que hemos visto que no se han cumplido. Pues nadie da responsabilidades. No pasa nada por decir esas cosas que hemos visto y que 20 años después no se han cumplido. Pues, pues, pues no pasa nada. ¿eh? Aquí hay algunas que hablan de apocalipsis climático. ¿eh? Eh, no las voy a pinchar, pero voy a poner algunos ejemplos. 1967, se predecía una hambruna terrible para el 75. 1970, edad de hielo para el año 2000. 1970, son todo estallidas de prensa, ¿eh? aquí está el enlace de prensa. 1970, América sufrió racionamiento de agua en el 74 y alimentos en el, 90, en el 80. 1980, la lluvia ácida mata la vida en los lagos. 1988, las Maldivas están bajo el agua, estarán bajo el agua en los 30 años. Dentro de 30 años, 1989, la subida del mar, la subida de nivel del mar destruirá la mayor parte de los países en el año 2000. 2000, los niños no sabrán qué es la nieve. 2004, Gran Bretaña tendrá un clima siberiano en el año 2020. 2008, el Ártico se queda sin hielo en el 2018. El Ártico se queda sin hielo en el 2014. El Ártico se queda sin hielo en el 2015. Tan, 2014, tan solo restan 500 días, 500 días para el caos climático. Todo esto son noticias extraídas de prensa, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer y acabamos en sí una breve historia del alarmismo reciente. En los años 60, la bomba demográfica. El club de Roma da un informe según el cual, dentro de unos años, la población en el mundo no va a caber. Vamos a ser tantos que no vamos a caber. Se titulaba la bomba demográfica. Años 70, el petróleo se acaba en 30 años. Años 80, el apocalipsis nuclear. Años 90, el agujero de la capa de ozono. Años 2000, el efecto 2000, llega el año 2000 y va a dejar de funcionar todo. Año 2016, este va con un poco de retranca. El fin del mundo según el calendario Maya. Algunos se lo creyeron, ¿eh? Hoy en día hemos pasado de cambio climático, ya no se habla de cambio climático y se habla de emergencia climática. ¿Y en el futuro qué va a pasar? Bueno, todo esto que lo he tratado con un poquito de frivolidad, con un poquito de humor, de sentido del humor. No se trata de frivolidad, sino que son temas muy serios que hay que afrontarlos con seriedad y yo creo que hay que afrontarlos con rigor. Ni, que, ni hay que reírse, ni hay que ir a un alarmismo que en mi, a mi modo de ver es, es contraproducente. Hay que ser eh, lo más neutrales posibles. Entonces, recuerden lo que hemos visto al principio. ¿Tenemos margen de acción sobre el sol? No. ¿Sobre las características astrómicas? No. ¿Sobre los volcanes? No. ¿Sobre las actividades humanas? Sí. ¿Debemos intervenir con responsabilidad sobre aquello sobre lo que tenemos capacidad de acción? En mi, en mi opinión, sí, pero con responsabilidad y con reflexión, porque estamos viviendo un periodo en el cual hay una enorme campaña mediática y política sobre el cambio climático. Entonces, en mi opinión, y ahora ya les voy a dar mi opinión, ¿eh? hasta ahora he dado datos y he dado informes científicos y noticias de prensa. A partir de ahora doy mi, de, 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 de mi opinión. Por lo tanto, pueden estar de acuerdo o completamente en desacuerdo. ¿eh? Para mí, hay un, un gran negocio después, detrás del cambio climático que afecta a muchos sectores: energía, transportes, construcción, industria, automóvil, alimentación. Hay cambios tecnológicos, descarbonización de la economía, economía circular, que está muy bien ¿eh? la economía circular, movilización de fondos públicos hacia ciertos sectores económicos. Antes veíamos un informe de prensa que ciertos sectores económicos pedían que con 16.000 millones de dólares evitábamos la catástrofe climática. ¿eh? Bueno no está mal 16.000 mil millones de dólares ¿eh? hay grandes intereses políticos por ejemplo reforzamiento de las ideologías más masifines a la presión oficial del cambio climático rehabilitación de los movimientos y partidos ecologistas que llevaban unos años con un poco habiendo perdido un poco de, de influencia social hay grandes intereses geopolíticos también disminución del poder e influencia de los países productores de petróleo por ejemplo para ser más autosuficientes que no está mal ¿eh? no digo que esté mal en absoluto reforzamiento de la ONU como organización internacional que aspira a liderar un gobierno mundial mediante los informes y, re y recomendaciones del IPCC, que es la presión oficial del cambio climático, culpabilización a Occidente por la industrialización y el modo de vida. Todo esto, más o menos, se desliza en estas ideas. Puede haber, y esto me parece gravísimo, desvío de otros temas ambientales reales, de otros problemas ambientales reales, como contaminación de las aguas, de los mares, de la atmósfera, pérdida de biodiversidad, que eso es real y medible. Una inadecuada gestión de residuos en muchos países. A veces estamos pensando en una cosa, digamos, eh, eh, poco concreta como es el cambio climático, y nos estamos olvidando de todas estas cosas, que eso sí que es gestión del medio ambiente. De verdad, ¿eh? Puede haber ingeniería social, neomalthusianismo, políticas de erosión a la familia, veganismo. Un marco eh, que es un. Un cierto dirigismo desde unas superestructuras de pensamiento contra la libertad personal, una nueva neorreligión incluso, que elimine las religiones y creencias tradicionales. El dios de esa neorreligión es el planeta, la tierra gaia es un concepto neopanteísta y el pecado es aquello que daña el planeta, acciones contrarias a lo que se consideran las buenas prácticas ambientales, es decir... A veces se plantea como una neorreligión. Ya les digo que estoy planteando mi opinión. ¿eh? Pueden pensar que me he vuelto un poco para allá y que estoy en otro mundo. Pero yo pienso que hay algo de esto, aunque pueda haber. Las buenas prácticas ambientales sustituyen a los preceptos éticos de la religión, con lo cual podemos estar perfectamente ante una neoreligión que pretenda sustituir a las religiones tradicionales. Conclusiones. Y con esto ya acabo y damos unos minutos para preguntas. El clima del planeta está en constante evolución, lo hemos visto. Es, está determinada por factores naturales y antrópicos. No niego la influencia de los factores antrópicos, pero el peso de los naturales es enorme. Ya hemos visto solo antes como una sola erupción aumenta el 10% la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Se observa un cierto calentamiento, por supuesto, pero no es general. Más marcado en el hemisferio norte, y esto no es la primera vez que ocurre, ni mucho menos. Lo hemos visto que la evolución de la temperatura de la Tierra es una montaña rusa. Son muchos los ambientes naturales y las actividades económicas cuya dinámica pueden verse afectados por los cambios climáticos, sean los que sean. Para unos vamos a hacer una nueva era global, recuerden, una, un nuevo enfriamiento global, recuerden lo que decían los rusos, y para otros vamos a hacer un calentamiento generalizado. No hay que ser catastrofista, en mi opinión, sino afrontar el futuro con esperanza y desarrollar instrumentos de observación, hay que seguir observando a la naturaleza y instrumentos de adaptación a la evolución del clima, porque el clima con ser humano y sin ser humano, va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando. Y, por último, no sé, pero alguien ha explicado por qué un planeta un poco más caliente ha de ser un planeta peor. Pues no lo sabemos. A lo mejor hay que adaptarse. Y nada más. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Todavía... Muchas gracias. Tenemos unos minutillos, nos han dicho que tenemos que terminar a las nueve, entonces creo que aún tenemos unos diez minutillos para preguntas, comentarios, ¿no? Sí, gracias. Eh, bueno, enhorabuena eh, por la exposición, de, aunque limitada a los últimos dos mil años prácticamente, que podíamos ir para atrás y hablar de, del hielo que llegaba hasta Cádiz, o podíamos mm. hablar de las evidencias de bosques tropicales en Alemania, ¿no? sí, sí, en sí, sí. Europa, ¿no? Sí, sí. Pero está, en fin, eh, la exposición ha sido magnífica. Lo que ocurre es que la gran pregunta es eh, en qué porcentaje esos factores antrópicos o, antro o eh, ¿qué, en, qué, en qué manera influyen en ese cambio climático, porque hay quien sostiene que tiene una influencia mínima en uh -huh. todo lo que hay. Y que en realidad esto que, eh, que has llamado tan eh, suavemente como teoría, que para mí es una falsedad ideológica absoluta, eh, sin evidencias de ninguna clase, que nos ha vendido el no el Club de Roma que nos vendía el tema de la, de la demografía, sino uh -huh. que nos vende el, el foro de Davos, que nos cuenta estas, estas historias y que nos hace, eh, nos lleva a la ruina, porque nos, 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 la, la economía nos la destroza absolutamente. Pues eh, en qué medida eh, esos factores humanos tienen importancia o es una importancia muy relativa, es una importancia, en fin, eh, escasa en lo que se refiere a esa realidad que ha quedado tan perfectamente demostrada, que es que el clima cambia uh -huh. de manera natural y de manera evidente, esté el hombre o no esté en la Tierra. Sí, esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta clave y esa pregunta no tiene respuesta. Primero, evidentemente me centran en los 2.000 dos, dos años. Porque si nos vamos a la geológica, hay periodos de la Tierra en la que la Tierra ha estado cubierta por hielo al 100%, al 100%, ¿eh? Y evidentemente el ser humano ni había aparecido. La influencia del ser humano no se sabe el porcentaje. Yo hace unos años leí un artículo de unos científicos norteamericanos que evaluaban que la influencia del ser humano era en torno al 3%. Pero no, no le di más importancia, era su opinión era su. Ellos lo evaluaban en torno al 3%. Eh, ¿Tienen razón? No lo sé, no lo puedo, no lo puedo saber. Hoy por hoy no no es, esa es la pregunta clave. Venga gracias alguna cosa más que aún tenemos unos minutillos creo hasta las nueve. Ah, eh, quería preguntarle sobre su experiencia personal en relación a eh, un problema que parece que puede estar ocurriendo que es que eh, por distintas presiones a los que dan una opinión distinta a la versión oficial. Sí. Eh, se les puede censurar a veces de forma directa sí. o incluso, pues, oiga, si usted me vende una emergencia, pues le doy más financiación. Entonces hay incentivos y eh, todo tipo de incentivos y presiones a seguir vendiendo la, la versión oficial, que es algo que se puede especular y usted que puede estar más o menos dentro del entorno científico. Sí. Quería preguntarle qué ha visto usted al respecto. Pues yo he visto muchas cosas. Como decía Blade Runner, he visto cosas que no creeríais. <laughs> Eh, la verdad es que sí que hay presión. Hay presión más o menos eh, velada, pero hay presión. Y al que discrepa, en esto y en otras muchas cosas, en, esto y en otras muchas cosas pues eh, le tilda de negacionista etcétera, entonces yo cuando a una persona le dije que estaba escribiendo un libro que dentro de unos meses estará publicado con una visión crítica del cambio climático a un científico, lo primero que me dijo ah, que eres negacionista, no, no yo no soy negacionista, yo explico, intento observar las cosas como son y e intento ser lo más objetivo sí que hay presiones, sí que hay eh, pues eh, unas líneas oficiales que son más bien financiadas mientras que otras no son financiadas eh, entonces eh, pues estamos en una situación en la que eh, digamos que lo políticamente correcto tiene mucha fuerza y a veces nadar contra corriente cuesta mucho pero hay que hacerlo entonces eh, hay que ser honrado <laughs> y entonces pues no sé yo igual eh, pico de demasiado rabo ¿no? o de demasiado poco, no sé, yo digo lo que pienso sin más, pero como no eh, dependo de ningún interés más allá de, de lo que pienso, pues, pues hay, pero sí que hay intereses y hay presiones, ¿eh? por supuesto. Y de hecho, a ver, el libro que nosotros, un catedrático de la Universidad de Zaragoza de Física Aplicada y yo vamos a publicar dentro de unos meses, lo mandamos a la editorial y nos dijo que no porque no era políticamente correcto. Tal cual. Luego, otra nos ha dicho que sí, porque precisamente lo que quiere es publicar cosas de debate y de pensamiento crítico. Entonces, pues el libro va un poco en la línea de lo que hemos visto, ¿eh? No dice cosas, más o menos esto, pero más ampliado. Pero sí hay una cierta presión. Sí, sí. Tampoco quiero entrar mucho más en detalles, pero te aseguro que la hay. <laughs> eh, buenas tardes. ¿Qué opina de las estelas como la que están en la diapositiva? Sí, pues eh, es un tema complicado y controvertido. No lo he incluido en la, en la conferencia a propósito porque no tengo información sobre el tema o no tengo eh, una información sólida. Sí que es cierto que sé que todo el tema de las estelas, los entrails, etcétera, están muy en vago últimamente, Veladamente lo incorporó cuando he hablado de los 50 proyectos de 50 estados para adaptar el tiempo a, o a adaptar el clima y hacer mmm, modificaciones climáticas. Yo creo que por ahí van las cosas, pero bueno, un excesivo número de estelas en principio puede reflejar la luz del sol hacia el norte, o sea, hacia, hacia el exterior, en función de la composición, o puede crear un efecto de, de protección térmica. En función de la composición de lo que se de lo que se aporte, no lo sé. La verdad es si eso es real, si es un bulo, no lo sé. La verdad es que no tengo una opinión hecha, una opinión sólida y por eso he preferido eh, obviarlo, porque me parecía un tema mmm, complicado y que desde el punto de vista científico mmm, yo no tengo datos para abordarlo. Así que lo siento, pero no puedo hablar de eso. Prefiero hablar de lo que de lo que sé. ¿Lo escucha? Ah, sí. sí, ahora sí. Buenas ahora tardes. Te... Nada, aquí en Santander, la verdad es que se escucha mucho a veces el. Se habla, de decir, las témporas están de sur, las témporas están de norte. Y bueno, me gustaría, por favor, que me explicase un poco qué es el tema de esto de las témporas, por favor. Pues las témporas yo no lo sé lo que son, porque eso es climatología popular. ¿Sí? No sé si son... Si el tiempo, me imagino que es de dónde vienen las masas de aire dominantes. Es que ese término en mi tierra no se usa. Si me imagino que son de dónde vienen las masas de aire dominantes. ¿no? Entonces, supongo que está relacionado con lo que os he explicado de la circulación zonal o la circulación meridiana. Entonces, cuando las temporas, supongo que es eso, vienen del sur, quiere decir que la circulación dominante es del sur. Por lo tanto, tanto, hay una circulación meridiana pero están entrando masas de aire del sur. Todos sabemos lo que significan las masas de aire del sur aquí en Santander, tiempo muy seco y muy caluroso. Y cuando entran del norte, también es una circulación meridiana, pero con, eh, con, con tiempo inverso. Pero claro, eso aquí en Santander, que es una ciudad que en la, en la, al estar en la coronisa Cantábrica tiene claramente diferenciación entre vientos del norte y vientos del sur, se cumple. En otros lugares en los que. con una geografía distinta eh, es diferente. En el Mediterráneo, por ejemplo, pues me imagino que hablarán de temporas del este y temporas del oeste, aunque creo que no se utiliza ese término allí. Util Ahí utilizan pues eh, los vientos terrales o los vientos marina, de la marina, me parece, que utilizan algo así en la Comunidad Valenciana. Entonces, pues. Eso, es los vientos dominantes, eh, relacionados con lo que he explicado, con la circulación. Es, por ejemplo, en Castilla lo que llaman los ábregos, que son los vientos del oeste-suroeste, que están también relacionados con la circulación zonal que os he explicado, que es entrada de en masas de aire del oeste, con esas características húmedas y templadas. Entonces, me imagino que se refiere a eso, es un término local. Sí. Hola, buenas tardes. Le felicito por su valentía, la verdad. Gracias. Sí. Y, bueno, a mí me parece que está todo muy mediatizado. Hay, hay, hay muchos intereses, bajo mi punto de vista y de ignorancia. ¿eh? Lo que no se puede eh, entender es cómo, de una manera, nos meten miedo, somos los culpables los de a pie, somos los culpables lo que, en la población que, que no tiene industria, sin embargo, hay otras poblaciones con muchísima industria, pero a eso parece que nos meten todos en el mismo saco. Y por otra parte, no sé o es poco convincente que por una parte ya digo a los de a pie nos, nos culpabilizan y por otra parte la gente que podría tener medios o está más involucrado pues hace unos gastos excesivos en carburantes cuando no procede y contaminan mucho o cuando nos parece a nosotros que no procede y contaminan mucho es, es, muy, es muy contradictorio bajo mi punto de vista y mi ignorancia también es verdad ¿eh? pero lo mismo que usted se ha referido a, a exponer eh, todo su trabajo, pues yo me permito exponer mi opinión también. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y realmente sí que hay muchas contradicciones, muchas. Y le voy a exponer una contradicción que no le he puesto en la, en la eh, charla, pero es una contradicción evidente. Miren, en Aragón eh, se supone que con el cambio climático dentro de unos años nos vamos a quedar sin nieve en las estaciones de esquí. Eh, el gobierno de Aragón ha invertido un montón de dinero en mejorar y en modernizar las instalaciones de las estaciones de esquí. ¿En qué quedamos? Si el gobierno de Aragón asume que nos vamos a quedar sin nieve, ¿por qué gasta dinero? Y si gasta dinero, es que asume que la teoría oficial del cambio climático es falsa. O sea, contradicciones de esas hay muchísimas. Y entonces creo que las tenemos que ir poco a poco eh, sacando a la luz. Y hay que denunciar, entre comillas, esas contradicciones. Y creo que tenemos que tener una vida un poco lo más coherente posible al menos con las menores contradicciones posibles. Bueno, Javier, eh, sí, nos han dicho que teníamos que cerrar a las nueve sí. para darte las gracias, eh, reiterarte mi agradecimiento y sobre todo, por lo menos por mi parte, ya sé un poco más eh, cuando he entrado en la, en la conferencia que cuando, que cuando voy a salir que cuando he entrado. ¿no? Lo que pasa es que me has dejado un poco preocupado. Es decir, nos has contado unas historias con unos datos, y no los dudo, pero al pueblo español, en base al cambio climático, nos encarece la energía. Sí. En base al cambio climático, el agua, estamos todo el día con una guerra del agua. En base al cambio climático nos hacen unos planes de natalidad, nos cambian nuestro modo de comer, nos cambian muchas formas de vida. Y todo es en base al cambio climático. Sí. Y nos están dando unos datos de que el cambio climático el hombre no lo domina. Entonces, por eso comprendes mi preocupación, no sé si sí. la preocupación de mucha gente. Sí, sí. Y reiterarte mi agradecimiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces nada. De sí, yo, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Eh, nada, yo solamente decir que gracias a ustedes por su presencia, por su atención y por sus comentarios. De verdad, muchas gracias.